En este acto de colación le damos un cierre a una etapa de nuestras vidas, etapa tan importante que nos marca y nos cambia para siempre. Pero es un cierre que no es definitivo, ya que es el comienzo de mucho más. A partir de ahora nos desenvolvemos en la vida profesional, pero sin olvidarnos que el proceso de formación continúa siempre. En aquel primer día de cursado comenzamos a transitar por la carrera que habíamos elegido, con dudas, miedos y muchas ilusiones, pero siempre con una certeza, que nada nos iba a parar hasta llegar a la meta. Desde esos primeros pasos nos insertamos en el mundo universitario. Sin conocerlo y equivocándonos mucho, fuimos construyendo un montón de conocimientos que nos permitieron llegar hasta acá. Pero la universidad no solo nos formamos como futuros profesionales. A mí la universidad me permitió crecer como persona. Me permitió aprender sobre la vida. Me permitió ver la realidad con otros ojos y entender a los demás. Me permitió conocer otras formas y circunstancias de vida y culturas. Me hizo ver que con perseverancia y esfuerzo todo es posible. Que si hacemos lo que nos gusta, todo vale la pena y cuesta un poquito menos. Me enseñó a entender otras realidades y aceptarlas. Me permitió creer que todo lo que queremos lo podemos cambiar. Me enseñó que si trabajamos juntos, todo es más fácil. Me permitió ir detrás de mis sueños y mis metas y me ayudó a conseguirlas. Como docente creo en la educación, creo en el valor que tiene la misma como principal herramienta para generar cambios, para permitir a las personas ser libres, pensar por sí solas y decir qué quieren para sus vidas. Creo en la educación como andamiaje, como liberadora. Esa educación que me cambia y nos cambia continuamente, que nos hace crecer, nos hace dudar, nos hace pensar, nos hace construir, es la que viví en el paso por mi carrera. Y es la que quisiera que todos tengan la posibilidad de disfrutar.